Compañeros. Hola, soy Irma. ¿Me escuchan? Hola, compañera. Hola, compañera, sí, la escuchamos. Vengo aprovechando que tenemos unos minutos. Quiero si me ayuden en algo. Fíjense que yo quise hacer la tarea número uno de esta semana. Si nos vamos a las dos últimas, a la cuatro y a las cinco, yo ya la puse de diferentes maneras y no me la acepta. No sé qué estoy haciendo el error, no sé si me ayudan. A veces es el punto. Ya le puse el punto también, pero no me lo acepta. En mayúsculas. ¿También? Mayúsculas. Bien. Algunas veces con un espacio que le que tenga sí. De más, ya no lo acepta. Ajá. Solo un espacio. Ya me ha pasado pues a mí que me las dos últimas no me las agarra. No sé si yo le estoy poniendo mal, porque también en el examen intermedio trae justamente esas dos preguntas y tampoco me las acepta. La que es como de Portugal. Ajá, correcto. Sí, igual yo tuve inconvenientes en esas dos. Pero en una me salía que era como el punto que yo lo había colocado mal, en otra me salió como que era el espacio. Y creo que ese mismo error está saliendo en todo. ¿Y el signo de interrogación lo está poniendo? Sí, también. Es la minúscula, porque a mí ese error me dio también, fíjese. Sí. Es que yo ya lo puse de bastantes maneras y no me las acepta y ya no sé qué hacer. Sí, pero hasta que le acepte lo va a poder enviar, porque yo así estuve también un buen rato de ahí. Verifiquen si la primer letra de la oración es mayúscula. ¿Es mayúscula? Ajá. Y que lleve punto al final de la oración. Al final de la oración, ajá. Sí, yo todo eso, incluso puse Portugal mayúscula y le he puesto minúscula, igual. Yo 2 días y medio no voy a comer. No coma mucho porque se le va a doler el estómago, mi amor. No. Y se trae agua, por favor. ¿Y el orden gramatical lo tiene bien? Yo digo que sí, she don't speak Portugal. Por lo menos porque no igual ahí le salen opciones de respuesta y ahí la puede... Puede probar cada una, porque igual yo así estuve probando hasta que por fin se me dio una. Ya no sé ni qué hacer, porque no me la acepta y ya intenté. Sí, igual yo así estuve también, la escribí, la digité, borré y hasta que le di ahí todas las opciones, probé pues todas las que me daban ahí como respuesta. Las estuve marcando hasta que por fin me la aceptó una. Es que en esa no le da opción de respuesta, sino que usted tiene que escribirla. Bueno, pero ya, hasta que se la acepte, tiene que estar borrando, escribiendo, intentando nuevamente. Hasta que le da a enviar y le sale en verde, la va a poder enviar. Se la va a poder validar. Compañera. Dígame. Mire, y al final ya puso punto. Sí, también. Y Portugal lo ha empezado con mayúscula. También. Qué raro. Sí, a mí me dio bastante problema eso. Bastante. Pero como me dice la otra compañera, o sea, uno debe intentar y al final se la agarra. Porque yo creo que algunas veces es error de la plataforma, de no estar de ella. Gracias a Dios que ya comí. Voy a seguir intentando, si no solo así lo puedo. Ya pasó lista el teacher. No, está ocupadito. Más tardecito dijo que le diéramos unos minutos. Ay, mire qué bien. Vaya, entonces intente pasar, porque yo ando buscando esa tarea que envié. Y creo que el examen de intermedio son cuatro. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ajá, ya se pasaron toda la copia. No. No, está bueno, está bueno. Consejos.
Bueno, está bueno, no hay problema. No entró. Ok, Pipo. Vale, pues unos minutos les dije y los demás a saber a dónde fueron. Ah, hola, hola. Aquí estamos, teacher, aquí estamos. Presente. Regresen. Bebé, bájate. Bájese. Okay. Ok, vamos a comenzar. Vilma está ahí levantando ya la mano. Ya quiere que le pregunte, Vilma, tan rápido. Ah, no. Es que... no. Dios me libre, no. Ay, ape. No. No, baby, bájate. Vamos entonces con la primera asistencia. Abel Alexander Santa María. Present. Okay. Welcome. Alison Natalia Jurado. Presente, teacher. Good evening. Good evening, Alison. Camarita, niños, camarita. Yo la tengo encendida, profe. Ok. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Welcome. Claudia Noemí Escamilla. Present, teacher. Hey, good evening. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Very good. Yes, yes. Consuelo Saraí Rivas. Consuelo Saraí Rivas. No está. Marcia Cristina Morales. Marcia Cristina tampoco. Denis José Enríquez. Present, teacher. Okay, very good. Ernesto Antonio Martínez. Ernesto Antonio. No. Franklin de Jesús Cortés. Franklin de Jesús. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Good evening. Good evening, Hernán. Con usted toca hoy la sesión personalizada, ¿ok? Ok. Si tiene preguntas, por ahí anótelas para el final. Okay, Alejandro, gracias. Humberto Mendoza. Present, teacher. Good evening. Good evening, Alejandro. Irma Ortiz. Irma Iris Ortiz. Present, good evening. Okay. Ajá, ya la vi. Bien agachadita se queda, pone la cámara y pero se agacha. Solo la frente se le ve, Irma, no sea así. Vaya, gol. Okay. Marina Elizabeth García. Presente, teacher. Okay, welcome. Mauricio Emilio Moreno. Mauricio. ¿Está? Paola Nereida Pineda. Paola. Okay. Roberto Antonio Arévalo. Present, teacher. Okay. Roberto, ya van. Hay muchas vacaciones. Dos veces he faltado, es que fíjese que los jueves se me hace difícil. Porque ven un poco más tarde. Vaya, pero bueno, a ver ahí. Al menos conectate si puedes. Ok, Vilma Elizabeth García. Vaya. Present, teacher. Okay, very good. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Okay. Douglas Stalin Peña. Present, teacher. Perfect. Y Gerson Edenilson Monterrosa. Present, teacher. Very good. Very good. Ok.
Okay. Perfect. Bien, vamos a ver en qué nos quedamos ayer. Ah, teníamos un ejercicio, ¿verdad? Que estábamos trabajando. The third person singular. Okay. Vamos a abrirlo. Okay, very good. Share screen. Okay, let's see. I live in Edinburgh. I live in Edinburgh. Luego tenemos la number two. Vamos a sacar esto. She, the verb do, her homework every evening. ¿Cuál es la forma correcta que vamos a utilizar aquí del verbo do? Does. Ah, okay. Se escribe does, pero se pronuncia da. Okay, does. Muy bien. Sí, perfecto. Does. Okay, very good. Recuerden, por ahí pues estaban surgiendo inquietudes, ¿verdad? Que una cosa es do como auxiliar y does como auxiliar, que no tiene ningún significado cuando lo usamos, ¿verdad? Simplemente es un verbo auxiliar para formar negativas y para formar preguntas. Y otra cosa es do como verbo principal, como el verbo hacer, ¿verdad? Y se conjuga de esta manera. Ok, luego tenemos she's number three. She's a teacher. She does. Ah, number three. Ah, no, works. Work. Works. Con S. Works. Works. She works. Okay. She works at primary school. Perfect. Number four. Are you a singer? No, I'm a pilot. I fly. Se mantiene el verbo en su forma original. Okay, I fly airplanes. Perfect. Number five. Joan washes. Wash her hair every day. The verb wash. ¿Cómo sería? Washes. Escribir aquí mejor para que se vea bien. Washes. Okay, washes. Number six. The museum at 7 p.m. Closes. 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 Mm-hmm. Okay. Number seven. Daniel brush his teeth every morning. What is the correct form? Brushes. Brushes. And brushes. Brushes. Correct. Number eight, she science at university. Studies. Yes. Ah, studies. Studies.
Saturday. Perfect. Every Saturday, Paul his dog a bath. Gives. In the mornings, Betty, her sister to school. Takes. Very good. Okay. ¿Alguna pregunta? Sí, teacher. Dígame. ¿Por qué en la cuarta se mantuvo el verbo? Ajá. Ninguna alteración. Va, ¿en qué casos agregamos la S a los verbos? En terceras personas. Tercera persona. Ajá. Sí, porque es you. No, ¿cuál es? I. En esta oración es I. I. Ajá. Are you. Ah, no. Sí. Ajá, I. Sí, perdón. ¿Qué? Okay. Ah, sí. Gracias. Perfecto. Okay. ¿La otra pregunta? No, vale. Practiquemos entonces la pronunciation, ¿ok? Vamos. I live in Edinburgh. Hello. I live in Edinburgh. She does her homework every evening. She does her homework every evening. Okay. She's a teacher. She works at primary school. Are you a singer? No, I'm a pilot. I fly aeroplanes. Are you a singer? No, I am a pilot. I play aeroplane. Good. Aeroplane. Joan washes her hair every day. Joan washes her hair every day. Okay. The museum closes at 7 in the evening. Daniel brushes his teeth every morning. Daniel, every morning. She studies science at university. Every Saturday, Paul gives his dog a bath. In the mornings, Betty takes her sister to school. In the morning, Betty takes her sister to school. Okay. A la hora de pronunciar, hay que, si es preciso, exagerar esa ese sonido al final para que se escuche con claridad. Oyen. Bien. Hoy es viernes y es día de practice. Vamos a practicar un poquito más de esto.
Aquí tenemos unos ejercicios más. Ok. Dice, use the prompts to write sentences as in the exam. Vamos a utilizar, ¿verdad? Las palabras que están acá para escribir oraciones. Vean el ejemplo. He every day works on the computer. La oración sería, he works on the computer every day. He works on the computer every day. ¿Verdad? No solo es de ponerlas en orden, sino que hay que poner atención a la forma del verbo. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe de ser? Y luego, el otro es parecido al que hicimos en el libro. Hay que hacer pregunta y negativa de esta oración. Tom lives in England. Does Tom live in England? Y Tom doesn't live in England. Simplemente escribir oración interrogativa y oración negativa, ¿verdad? De esa que está ahí en el ejercicio. ¿Ok? Te lo voy a compartir ahí en el WhatsApp, esta diapositiva, para que lo trabaje. Ok, ahí está. Y los voy a colocar en grupo para que compartan y juntos lo hagan. Ok. Okay, join your groups, please, and complete the exercises together.
Hello, hello. Hola, profe. Es que me agarró la noche. Lo siento. Venía en el bus y esas cosas te roban, por eso no me conecté. Ok, ok. Están ahí en el WhatsApp, les puse un ejercicio y están en grupo haciéndolo. Te voy a enviar a un grupo. Vaya, profe, gracias. Okay.
por acá. Piercing dice. Ella se la puso. Ok. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo van? Aquí dándonos duros con ellas. Teacher, ¿cómo se pronuncia 7:30? 7:30. 7:30. ¿Cómo? 7:30. 30. 30. 30. 30. 30 significa media. Ahí en hora. 30. 7:30. 30. 30. Esa es una manera. Profe, igual una consulta en la número 5, ajá. Se escucha raro solo el Sharon. Exercise in the morning. Ahí tendría que ir algún do. No. Exercise no. Es un verbo. Ah, ok. Uh-huh. Sí, también funciona como verbos. O sea, do lo está usando como un nombre, do exercise, hacer ejercicio. Pero es como ejercitarse también, exercise. Es un verbo. Ok. Uy. Una otra dijo hacer la pregunta y la contestación, ¿verdad? Ah, pregunta y la negativa. Una pregunta y una negativa. Ajá. Ok, entonces, gracias. Don't live, don't live. In England. Ok, see you. My friends and I go fishing at the weekend. Ah, pues sí. My friends and I go fishing on the weekend. Correcto. A 4 sería day. La 4 sería he reads. Ajá. Ah, re, day. Pero esa se le agrega la S. Ah. Porque está hablando en tercera persona de él. Creo que así es, no estoy 100% seguro, pero creo que así es. It is, ok. They new papers every morning. Sí, así es. Uh-huh. Ok. La otra sería Sharon es exercise, es verdad. No sé cómo se pronuncia. Sharon exercise con S al final. Ajá, exercise. Pero en la 2, ¿no? Dice que Mr. Simpson. Does Mr. Simpson fish? Chemistry, porque hay que cambiar el verbo de fish que lleva la ES al verbo original, fish. Quiero esto, ver. Esto es al revés de lo que hicimos en la primera. Vamos a quitarle al verbo positivo que tiene la ES, la S al verbo original. Entonces sería la 2. Bueno. ¿Cómo? Entonces, ¿sería entonces Mr. Simpson? No, agréguele. Sería Does Mr. Simpson fish chemistry? Y sería Mr. Esa es la pregunta. Ya la respuesta en negativo quizás sería Mr. Simpson doesn't fish. Ajá. Además, chemistry. No sé qué piensan ahí. Mr. Simpson.
Does Mr. Simpson. No, en la pregunta. En la pregunta, si es más. Mr. Simpson. Does Mr. Simpson. Ajá. Ahí solo sería teach. No llevaría S. ¿A dónde? Porque las preguntas no la lleva. Para hacer la pregunta en Mr. Señor Simpson. Entonces ponemos Mr. Simpson. Simpson. Yo puse. Das. Pero das es, ¿cómo se escribe das? Disculpen. D-A. D-O-E-S. Ajá, does, ¿verdad? Ajá, se pronuncia das. Ajá, does, sí, disculpa. Does con NT, ¿verdad? Does. ¿El qué? Para la negativa, sí. Ajá. Doesn't Mr. Simpson teacher trimestre. Y en la 3. Pero hay que ponerle la respuesta. Ajá, la negativa. Ajá, no, ahí dependiendo, creo yo. Quiero ver. Ay, dice question, right question, and negativa. You don't. No. Ajá. Sí. Sería, do you like playing computer games? You don't play in computer games. No, porque dice, do you like, no sería, I don't like, I don't, no me gusta, I don't like. Yo creo que el negativo sería, ¿te gusta jugar juego en la computadora? Y sí sería, porque es una pregunta, ¿verdad? Sí, pongámosle, I don't play computer games. Sí. I don't lie. Play, sí. El verbo se mantiene porque está en.
Ok, bienvenidos. Vamos a revisar entonces, a ver cómo quedaron estas oraciones. Bien, en la primera parte dice, iban a armar las oraciones. Ok. A ver, le voy a pedir a Gerson. Escríbeme en el chat de Zoom la oración número 2. ¿Cómo queda? Person. Hola. ¿Me escribes en el chat, por favor, la oración? Ahorita. Listo. Ok, la lees, por favor. Susana does her laundry at the weekend. Ok. Very good. Perfect. Thank you. Pass the ball, Gerson. Douglas Stalin. Ok, Douglas. La siguiente, Douglas. Está por ahí, Douglas, a la una. Douglas, a las dos. Y Douglas. Ahorita. Eso. Ahorita, perdón, que estoy. La escribo en el chat, ¿no? Sí, por favor. Ok. Yes, please. My friends and I go finish at the weekend. Okay. Very good. Very good. Thank you. Pass the ball, Douglas. Paola. Paola. Number 4. Paola, are you there? Ahorita, ahorita. Okay, thank you. Can you read it, please? You read the newspaper every morning? Yes. Yes, very good. Okay, antes de continuar, voy a pasar la segunda asistencia. Así que cameras on, please. And ready to respond. Abel Alexander Santa María. Present. Perfect. Alison Natalia Jurado. Alison. Present, teacher. Okay. Andrea Margarita Deras. Present, teacher. Perfect. Claudia Noemí Camilla. Present, teacher. Excellent. Claudia Raquel Córdoba. Present, teacher. Good. Consuelo Saray Rivas. Present, teacher. Very good. Marcia Cristina Morales. Denis José Enríquez. Denis José Enríquez. Present, teacher. Perfect. Ernesto Antonio Martínez. Present, teacher.
Ernesto, Ernesto, ¿dónde está? Present, present. No, Ernesto, Denis me está contestando. Ernesto, no, no estaba. No. Franklin de Jesús Cortés. Poco. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Perfecto. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Perfecto. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Perfecto. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Ok. Mauricio Emilio Moreno. Mauricio Emilio Moreno. Ahí no está. Paola Nereida Pineda. Present. Ok. Roberto Antonio Arévalo. Present, teacher. Ok. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Perfect. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Ok. Douglas Stalin Peña. Presente, teacher. Ok. Y Gerson Edenilson Monterrosa. Presente, presente. Perfect. Ok, 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 ok. Aquí estamos. Vaya. ¿Con quién estábamos? Fue Paola, ¿verdad? La última. Paola, pass the ball, Paola. Yesenia. Yesenia, number five. Sharon, exercise in the morning. Ahorita, ahorita. Ok. Yeah, they eat dinner at 7:30. Ok, no era esa, pero bueno, dejémosla ahí. They eat dinner at 7:30. A ver, Yesenia, hay un errorcito ahí. ¿Cuál es? Dime tú. ¿Por qué debe ser it y no it's, Yesenia? Porque no es en tercera persona. Sí, es tercera persona. Pero sí, es verdad. ¿Es tercera persona? ¿Singular o plural? ¿They es singular o plural? Es plural. Es plural. 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 Okay. Y agregamos ese solo en tercera persona singular, que es he, she, it. Okay. Okay. ¿Puedes escribir correctamente de nuevo, por favor? Okay. Perdón. ¿La puedes escribir de nuevo, por favor?
Hola. Se me bloquea, teacher. Tengo problemas aquí. Tómese su tiempo, tómese su tiempo. Es que tengo problemas en el para el teclado. ¿En el qué? ¿En el qué? Teclado. Tómese su tiempo, no hay problema. Algo que le está dando duro al teclado. Sí, que no funciona. Ay, no, por Dios, teacher. Vale, entonces díctamela y lo voy a escribir yo. Vaya, dice day. ¿Ah? Eso era, ¿verdad? Sí, con la misma, ¿verdad, Fiche? Sí. Dime. Vaya, day. Uh-huh. Day, it, no sé si así se pronuncia, it. Uh-huh. Dinner. Mm-hmm. At 7:30. Ajá. Sí. Okay. Ahí está, ¿verdad? They eat dinner at 7:30. Sí. Okay. Muy bien. Pass the ball, Yesenia. Permítanme, quiero ver aquí. Roberto. Roberto. Va Roberto, la número 5, porque se la saltó ahí. Yesenia. Dijo, la número 5 es Sharon. Bro. Ajá. Sharon exercise in the morning. Va, escríbelo en el chat, por favor. Ok, perfecto. Un segundo. A ver. A ver. Sharon Exer, ahí sí se te fue el. Tú escribiste, me imagino que trataste de escribir esto. Así, así, Puerto. Así como lo acabo de escribir. Sí. Ajá. Sí, así es. Sí, en exercise me equivoqué. A ver. ¿No le agregamos ninguna S a exercise? Ah, sí, perdón, espérame. Entonces sería así, ¿verdad? Ajá. Permítame. Okay. Sería. Permítame. No creo que. Okay, mire, sí, teacher, si está bien. A ver, mándala. Okay, ¿puedes leerla, por favor? Sharon exercise in the morning. Okay. A ver, esa S al final tiene que escucharse. Sharon exercise in the morning. Vale. Este verbo, y como los otros que terminan así como con S, ¿verdad? Tenemos que agregar ese sonido. Sería exercises. Exercises. Ok. Uh-huh. Sería entonces Sharon exercises
in the morning. Yes. Okay. Correct. Okay. Muy bien. ¿Verdad? Okay. Esto es como también ayer veíamos kiss. ¿Verdad? Termina con S. Kisses. Kisses. ¿Verdad? Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta parte? Sí. Dime, dime. No llevaría como un auto. O solo así queda. Porque no sabía si se le podría poner como un auxiliar o algo de la acción. Que hace, digamos, Sharon do exercise. Vaya. Es cierto que se dice también do exercise, ¿verdad? O solamente exercise. Pero cuando dices do exercise, ahí do no es un auxiliar. Es entonces. Ahí es hacer. Así como en la primera, que dijimos do. Como verbo estaría entonces. Sería un verbo, ¿verdad? En todo caso sería Sharon does exercise in the morning. Pero en este ejercicio, exercise está siendo usado como verbo. Entonces no mm-hmm. necesitas el do. Solo así. ¿Verdad? Solo así. Sharon exercises in the morning. ¿Verdad? Si el verbo fuera do exercise, entonces sí. Sharon does exercise in the morning. O sea, exercise puede funcionar como verbo o como un sustantivo. Uh-huh. En el caso de aquí, en este, como está puesto, es un verbo. Es más como verbo. Ajá. Uh-huh. Yo digo, do exercise, ya sería un sustantivo. Yo hago ejercicio. Y do pasa a ser el verbo. Do es el verbo. Ajá, ya. ¿Ya? Okay. Esta es una actividad que se puede mencionar de las dos formas. I do exercise o I exercise. Ya, no hay problema. ¿Ok? Me expliqué, no te enchivole mucho. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hello. No more questions. No. Okay. Vamos con el siguiente. Tom lives in England. Tom lives in England. Okay. Does Tom live in England? Tom doesn't live in England. Okay. Poner la pregunta y la negativa, dijimos. A ver, Roberto, tú fuiste el último. Pass the ball, Roberto. Ok, teacher. Vamos a ver con Allison. Ok, Allison. Ok, Mister... Escríbela. Mr. Simpson teaches chemistry. Escríbeme la pregunta y la negativa. Ok.
Oh. Así sería. Ok, léelas, por favor. Does Mr. Simpson teach his mystery? Mr. Simpson doesn't teach his mystery. A ver, hay un errorcito ahí, Alison. ¿Sí? ¿Cuál es? Mr. Simpson doesn't teach his mystery. Sería he doesn't. No, eso está bien. La pregunta. Es el mismo errorcito en la pregunta y en la negativa. Das. No. Ay, no, no sé. El verbo. El verbo. ¿Qué pasa con el verbo? Sí, solo sería. Correcto, solamente teach. Ya. Pero solo en pregunta, entonces, día normal. El verbo. En questions, en negative. Ya. Les dije, en el único caso que cambia el verbo es en affirmative. Ah, ok. ¿Ya? Thank you. Sí. Ok. Gracias. Pass the ball, Alison. Abel. ¿A quién? Abel. Abel, número 3. You like playing computer games. Abel, ¿estás ahí? Ok. Escríbele en el chat, please. ¿Cómo quedaría la pregunta? You like playing computer games. Okay, very good. Está bien así. Yes. ¿Puedes leerla, por favor? La pregunta que escribiste, Abel. Do you like playing computer games? Yes, perfect. ¿Y la negativa cómo sería? Lo escribo ahí en el chat también. Yes, please. A ver, doesn't lo vamos a usar
Abel, con he, she, it. Con you, vamos a usar don't. ¿Ok? Entonces quedaría you, don't, y el verbo, acuérdate, es like. You don't like playing computer games. Así debe de quedar. You don't like playing computer games. Bueno. ¿Ok? Sí. Perfecto. A ver, Abel, pasa la pelota a alguien más. Alejandro Humberto. Alejandro. Number four. John and Sue work in a cafe. Alejandro. Alejandro. Voy a escribirlo, Ok. John and Sue work in a cafe. Okay. Y si no usáramos they, ¿cómo sería, Alejandro? John and Sue. Okay. ¿Me la puedes decir cómo sería sin el they? John and Sue. Ah, la pregunta. Uh-huh. Do John and Sue work in a cafe? No, John and Sue work in a cafe. Okay. Uh-huh. Perfecto. Okay, very good. El signo de pregunta. Gracias. Pass the ball, Alejandro. Gerson. Gerson, number five. We do the shopping on Saturdays. We do the shopping. Okay. Saturdays. Ahí sí me generó dudas lo del auxiliar y el verbo, pero al final decidí dejar el verbo. Correcto. Porque correcto. Al final se está usando como verbo. Correcto, muy bien. Muy bien, ¿puedes leerlas, por favor? Do we do the shopping on Saturdays? We don't do the shopping on Saturdays. Excellent, very good, very good. Pass the ball, her son. Andrea, Deras. Andrea, number six. The baby cries all the time. Okay, voy, permita. Okay.
Un segundito, ¿sí? Vaya, bueno. No problem. You're being quiet. Ahí me corre. Okay, vamos a ver. The baby cries all the time. He doesn't cry all the time. Okay. The negative is good. The question. ¿Cómo comenzamos la pregunta siempre, Andrea? No, perdón. Sería does. Ahí lo siento. Okay. Does. La corrijo, permítame. Sí. Vale. Ahorita, permítame. And be careful with the verb. Okay. Hoy sí. A ver. Okay, a ver, ya está el auxiliar. Does the baby cries or cry? Andrea? It doesn't. Cry. Entonces. Lo vuelvo a corregir, permítame. Adelante. Hasta que aprenda, Tichi. Claro, sí, para eso estamos. Vaya. A ver. Me corre. No, cambiaste la buena. No sé, vaya, pero es que aquí en el ejemplo dice cry. Sí, claro, porque es affirmative. No sé, espérame, ya me perdí. Vaya. Does the baby cry all the time? En cuestión negativa, no sé. Baby doesn't cry all the time. Vaya, solo les voy a mostrar acá para recordarles. Es que lo puse como el baby, o sea, como él. Sí, eso no está, eso no es problema. El problema está en el verbo, Andrea. Vaya, fíjense en este cuadro. Vamos a ver. ¿Están viendo este cuadro? Del verbo go. Ajá. Pero fíjate. Affirmative, sí, ¿verdad? Por eso puse he baby. Go. Ponme atención aquí. Mira las oraciones afirmativas, el verbo cambia. En he, she, it, le agregamos goes. Pero, negative, ¿cómo está el verbo? O sea, está en singular.
Normal, no cambia. Ok, forma básica. ¿Y en las preguntas cómo está el verbo? También igual. ¿Dónde cambia únicamente el verbo? En affirmative. Ok. Ah, ya entendí. Sí, ya. Ok. Very good. Very good. Gracias. Okay, people, any question with this? ¿Una pregunta con el ejercicio? Vale. Acuérdense, solo en las oraciones afirmativas es que el verbo cambia. En las negativas y en las preguntas, no. Dígame, ¿alguien dijo teacher por ahí? Yo, una consulta en la número 4, donde cambiábamos los nombres por el day. También se puede contestar, digamos como que ellos nos contesten, where does the or in the cup? Perdón, perdón. En la número 4. Ajá. Donde cambiábamos los nombres, donde cambiábamos los nombres por el day. Uh-huh. Si ellos nos contestan, queda we doesn't work in the coffee. We doesn't or we don't? No. No, we doesn't. No, we don't work in the coffee. Ajá. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá, es que yo lo había escrito de esa manera, pero me confundí donde pusieron los nombres y el day otra vez, entonces. Es que no hay respuesta. Aquí no está respondiendo. El ejercicio no era de responder la pregunta, sino de hacer la pregunta y la negativa. Eso era el ejercicio. Ok, very good, very good. Bueno, ¿verdad? Poco a poco se les va a ir familiarizando esto. Ya van a ver, ¿verdad? Ya se va a volver algo normal y natural poder hacer esa diferencia. Cuando sí cambia, cuando no cambia. ¿Ok? A ver, nada, vamos, esto se lo voy a dejar para que practiquen después ustedes. Ahí se lo voy a poner en el WhatsApp para que practiquen el fin de semana ese ejercicio. Ahora lo que quiero que hagan es, vamos a ver, piensen en compañeros de trabajo, ¿ok? Puede ser uno solo o pueden ser tres. Lo que quiero que me escriban es tres oraciones diciéndome qué hacen sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, ahí hay un Chepe. Chepe limpia la oficina. Chepe no vende productos. ¿Ya? De esa persona quiero que me digan lo que hace y qué no hace. ¿Ok? Real information. Ahorita piensen en información real. Si quieren compañeros de trabajo, si quieren familiares de ustedes, ¿verdad? O amigos, y díganme, ¿qué hace y qué no hace esa persona? ¿Ya? My friend Ramiro, por decir otra cosa, works in a factory. He doesn't work in a hospital, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me explico qué es lo que van a hacer? ¿Está claro? Si no, levante la mano y pregunte. No le entiendo. Explicar otra vez, teacher, por favor. Claro.
un ejemplo, profe, sería como Francisco does repairs computers. Luego pienso en algo negativo que él no hace. Vaya, por ejemplo, voy a tomar ese ejemplo que está dando. No sé quién fue. A lo mejor lo voy a escribir en pizarra. Vaya, dice Francisco. Repairs the machines. Ya, eso es lo que él hace. Y aquí me invento otra cosa que él no la hace. Oh. Francisco doesn't repair cars. ¿Ya? Algo así. Luego otra persona, ¿verdad? Si quieren, otra persona. Y ese estaría bien, teacher. Dice, my friend Carlos is mechanic. No, porque no me estás diciendo qué es lo que hace. Yo quiero que me digas qué es lo que hace, no qué es. Entonces sería car repairs. Repara carros. Ah, repara carros. Doesn't not repair computers. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Algo así, sí. Ah, ok, ok. Ya, o sea, no... Repito, tomando el ejemplo que me daba, no sé quién era el que hablaba, no me pueden a poner a Carlos es contador. No, no quiero que me digan qué es. Quiero que me digan qué hace y qué no hace. Teacher, ¿puedo poner? ¿Hola? ¿Sí? ¿Puedo poner my friend eats pupusas, por ejemplo? Vaya, está bien. Si se puede poner, mi amigo come. Si se está puede. Está bien, ¿verdad? Que de preferencia hablemos de cosas de trabajo, pero vale, se acepta. ¿Ya? Algo que hace y algo que no hace su amigo. Él no hace bien su trabajo. Ah, no sé cómo lo va a poner, ¿ok? Good. Vaya. Trabajen en eso, pues. Ya me las van a leer. Acuérdense que tienen 10 minutos para hacerlo. Ok.
Dígame, Irma. No, no se lo escucho. ¿Qué levantó la mano? No, solo que ya terminé. Ah, ok. Emman ya terminó, levanta la mano. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ver. Empecemos con Irma. Dígame un juego, ¿verdad? Affirmative, negative. Bueno, sería in the entry hospital. A ver, otra vez que se le cortó un poco la señal. Carmen, please. Day Inter Hospital. Ajá. Carmen does not use a day warning machine. Machine, no sé si se pronuncia así. Ok, ok. Recuerden en la pronunciación del la S, ¿verdad? Cleans. Cleans. Que se escucha. Carmen escucha. Cleans Day Inter Hospital. Ajá. Okay, very good. Okay. Alison. Okay. Marcela collects and debits. Marcela doesn't debit food. Doesn't collect debit food, perdón. Ah, okay. Okay. Good. Dennis? Edwin writes the documents in the computer. Edwin? Writes. Okay. Writes the documents in the computer. Okay. Edwin doesn't fix the computer. Okay, very good. Hernan. Yes, teacher. My friend Juan sells industrial tools. Also, he repairs welding machine. My friend Juan doesn't sell tortillas. Ah, okay. Very good. Thank you. Noemi. Aquí estamos. Bien. Matías Fixex, our electrical equipment. Matías doesn't take call of the reception. Perfect. Thank you. Andrea. Espérame, lo digo en el chat. Perdón. Sería Claudia works
from home. Y en negativo sería Claudia is not, perdón, Claudia does not send emails. Okay, very good. Harrison. Okay, Michelle calls the new clients. Michelle doesn't send emails on Friday. Hey, perfect. Yesenia. Samuel repairs the computer. Samuel doesn't know repair computer. Repairs or not repairs? Repairs. Computer. Okay, Samuel repairs computers. Sí. Pero luego me dice Samuel doesn't repair computers. Es que la primera le puse Samuel repairs, no sé si así se pronuncia, the computer. Ajá. Y luego la otra Samuel doesn't, no sé cómo se pronuncia. Doesn't repair computer. Ok, están bien las oraciones. ¿Verdad? Solo que no era simplemente negarla, hacer la negación, sino decirme lo que hace y lo que no hace. Pero está bien, están bien las oraciones. Ok, Paola. José, create, join, create. José doesn't sell makeup. Ok. La segunda sí la comprendí bien. La primera de nuevo, por favor. José. Create. Ok. Very good. Thank you. Marina. Douglas cook coffee on the farm. Douglas does not repair cars on the farm. Okay, very good. Alejandro. Elena teaches mathematics. Elena doesn't teach mother language. Okay, perfect. Vilma. My friend eats pupusas. He doesn't do your work. Okay, good. Raquel. My friend Sonia sent the mail to different units in the company. She doesn't do the clinic in the company. Okay. Douglas. Victor Downs project plans. Victor is not supervisor. Ok, la negativa solo me dice que no es supervisor. ¿Qué no hace? Léame otra si tiene otra. Ok. Montserrat answered the phone. Montserrat doesn't do the client. Okay. Good. A ver, ya no los tengo en el mismo orden, ya se me movieron, ya no sé quiénes pasaron. Jenny, ¿ya pasaste? Yes. Ya, ¿verdad? Okay, Consuelo. Mm-hmm.
Henry cleans the store in the morning. Henry doesn't sell product. Henry does inventory on Monday. Okay, okay, very good. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Alison ya estuvo, creo. ¿Yesenia? Ya pasé, pero puedo dar otra por si me sale bien. Ah, ok. Oscar clean the garden. Oscar doesn't clean the... Perdón. Oscar... ¿Dónde está? Oscar doesn't repair cars. Podría ser. Ok, yes. Roberto. Ok, este sería my brother Edgar is cars repairs. Ajá. Doesn't not repair motorcycle. Ok, ok. Andrea, ¿estás con la mano levantada? Pero ya pasó, ¿eh? Alison, ¿ya pasaste? Mire, pero puedo pasar yes, otra. Pero puedo decir otra. Espéreme, espéreme. Que ver, quiero ver quién me falta. ¿Quién me falta? Abel. Abel. Ah, no está. Roberto ya pasó. ¿Qué falta, pa? Ayúdenme, ayúdenme. Ya están todos. Alejandro. Ya pasé. Ya estuvo, ¿eh? Pues ya están todos. Solo Abel, Abel, ¿qué te hiciste? Ok, people. It's 10 o'clock. Vamos a terminar acá. Bueno, ya casi todos hicieron el examen, ¿verdad? De mitad del curso. Excelente. Me corté la mano. ¿Cómo? ¿Es conmigo o no? No entendí. Creo que no era conmigo. Vaya. Ok. Vamos con la última. Attendance. Ok. Gerson Edenilson Monterrosa. Presente, presente. Ok. Good night, Gerson. Good night. See you on Monday. Have a nice weekend. Douglas Stalin Peña. Present, sir. Okay, see you on Monday. Yesenia Brendalí Bonilla. Present, teacher. Good night. See you on Monday. Vilma Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Okay, see you on Monday. Roberto Antonio Arévalo. Good night, teacher. Present. Okay, good night, Roberto. See you on Monday. Paola Andreida Pineda. Present. Good night. Mauricio Emilio Moreno. Marina Elizabeth García. Present, teacher. Good night. Good night. Irma Iris Ortiz. Present, teacher. Good night. Good night. Alejandro Humberto Mendoza. Present, teacher. Good night. Good night. See you. Hernán Antonio Chacón. Present, teacher. Okay, don't go. Franklin de Jesús Cortés. Ernesto Antonio Martínez. Denis José Enríquez. Present, teacher. Good night. Good night, Marcia Cristina. Consuelo Saraí Rivas. Consuelo Saraí Rivas. Claudia Raquel Córdoba. Good night. Good night. Good night. Good night. Consuelo, no, perdón, Claudia Noemí Escamilla.
¿Cómo goza? Present teacher. Ok, Andrea Margarita Deras. Present teacher. Aquí estoy también. Ok, good night. Alison Natalia Jurado. Present teacher, good night. Good night. Abel Alexander Santa María. Present. Ok, good night, people. See you on Monday. Me quedo con Hernán. Okay, Hernán. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisiera reforzar? Sí, me ha llamado la atención que en el libro aparecen unos enlaces como para practicar, no sé, pronunciación, me parece, y el listen, o sea, pero como que no están habilitados, no sé. Sí, la verdad que la edición del material ya tiene algunos años y a veces los enlaces pues fueron sacados de alguna página web que ya no están funcionando. En su momento. Uh-huh. Entonces me gustaría reforzar más que todo la parte de la pronunciación, ¿verdad? Y un poco también en la escucha, ¿verdad? Porque bye, hasta ahorita pues he logrado entender un poquito, o sea, en la gramática que hemos visto, ¿verdad? Uh-huh. Pero hasta ahorita pues sí, ya le voy entendiendo un poco más con todas las prácticas, pero sí me gustaría reforzar más que todo la pronunciación. Entonces no sé qué me sugiere usted, qué páginas donde pudiera practicar, ¿verdad? Porque yo sé que pueden haber páginas para practicar, pero que sean muy propio de lo que estamos viendo. Vaya, mira, para... Hay una página que yo siempre les recomiendo que es para practicar listening. Hay muchas cosas para practicar. La voy a mostrar rapidito. Es esta. Ahí te voy a poner en el chat. Okay. Ahí en el chat acabo de poner el. Uh-huh. Es Elo con tres L's. Ahorita le voy a. ¿Verdad? Tú ves aquí, estos son videos cortos. Aquí están clasificados por niveles. De fácil comprensión. Nivel 1, nivel 2. Nivel 3, nivel 4. Porque nivel eso 5. Es lo que he estado viendo yo en la plataforma. Si hay alguna forma de practicar eso, la un poco la pronunciación, el escucha, ¿verdad? Pero no solamente, prácticamente solamente aparecen las tareas. Uh-huh. Y ajá, solamente eso aparece nada más. Las muy tareas y obviamente el examen, pero no trae una forma de practicar, ¿verdad? O sea, reforzar la pronunciación. Solo que ahí quedan los videos de las clases, ¿verdad? Para poderlos... ¿Ya comenzaron a subirlos? Sí. El día siguiente está el video. De veras. De la clase. Mm. Ahí en YouTube también. En el canal de YouTube. Van quedando los videos de las clases. Ok. ¿Verdad? Entonces aquí sí ya sería para ir practicando lo que es el escucha y la pronunciación. Sí, te voy a mostrar cómo es esta página. Tú puedes ver acá. Estás viendo todos estos videos, sí. ¿No? Por ejemplo, este, ¿no? Tú lo escoges. Aquí hay un pequeño video, ¿verdad? Tú lo ves. Aquí está el texto de la conversación. Son conversaciones cortas. Bueno, esta está un poco larga, pero... Ah, ok. Ya. Puedes escuchar el video, te hablo un poco de la gramática que se ve en el video, hay ejercicios.
un pequeño examen de comprensión. Está bastante bien la página. ¿Verdad? Y ahí hay muchos. Y son, no son largos, pues, o sea, son cosas, son videos cortos de 2-3 minutos. Para poder practicar. Sí, porque yo tengo bastantes problemas con la pronunciación, pero obviamente con la práctica, pero sí quiero reforzarla. Sí, esa página sirve, ¿verdad? De bastantes cosas para. Muchísimo, hay cientos de videos acá y hoy pues están clasificados ahí, como te mostré, por niveles, ¿verdad? Uh-huh. Antes, intermedio, avanzado. Ok. Sí, más que todo en eso, teacher. Por lo demás, pues sí, más o menos ahí vamos. Ahí lo vamos entendiendo un poquito, ¿verdad? Quiero ver. ¿Qué más tenía inquietudes? Bueno, ahora se aclararon bastante sobre las el auxiliar do das. Con las prácticas que hicimos hoy y las correcciones que estuvo haciendo, sí comprendí un poco mejor. Ok, ¿verdad? Ok. Sí, sí comprendí un poco mejor. Sí, teacher, el problema es solamente eso, donde tengo la inquietud, ¿verdad? Yo sé que vamos comenzando, apenas llevamos 2 semanas. Y tal vez más adelante, yo sé que van a haber otros verbos, ¿verdad? Porque solo presente siempre casi hemos estado viendo, ¿verdad? Sí, sí, ahorita sí. Uh-huh. ¿Verdad? Este es el primer módulo. Presente, ajá. Vaya, denme un par de minutos. A ver, ¿cómo responderías tú a estos ejercicios? Este número 1. Quiero ver. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Son 2 respuestas aquí. A, B o C. De. Quiero ver. Ah, me pregunta que soy un estudiante. Mm-hmm. Sí, yes, I am. Entonces, ¿cuál de estas 3 opciones es la respuesta? A, B o C. Quiero ver. Ahora, sería la A. La A, correcto. Ajá, sí, la A sería. Are you a student? Yes, I am. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. La número 2. La 2, pregunta que si... Do your brothers study hard? Tengo hermanos estudiando. Si tengo hermanos. A ver, enfócate en las posibles respuestas, no en comprender todo, todo ahorita. ¿Cómo se respondería esto? No they aren't, no they don't, o no they doesn't. La A. Ah, quiero ver, quiero ver. Sí, quiero ver. La B. La B, correcto, ¿verdad? La B, sí, la B. Claro, si la pregunta es con do, la respuesta es con do. Muy bien. A ver, veamos la 4. Dice, does it usually snow in July? No, it don't. No, it isn't. Or no, it doesn't. Quiero ver, doesn't. It is, esencialmente. Sería la C. Correcto, muy bien. La C. A ver. ¿Y esa está como tarea, teacher? ¿O solamente es como para practicar? No, sí, esto es lo que les dije que les iba a poner ahí para que lo hagan. Para que practiquen ustedes. Ah, ok.
Ya se lo voy a poner ahí. Bueno, perfecto, te lo voy a, se lo voy a poner ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Y ahí lo puedes trabajar. Sí, 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 está interesante. Lo vamos a ver el lunes. Sí, la verdad que sí, me ha interesado mucho la página que usted me ha recomendado, ¿verdad? Porque sí quiero practicar bastante el escucha, o sea, el comprender y también el speak, o sea, la pronunciación, ¿verdad? Adelante, aprovechala. Sí. Perfecto, okay. Teacher. Ok, Hernán, eso sería todo entonces. Have a good night. Ok, teacher, thank you, thank you. See you on Monday. See you on Monday, ok. Bye-bye.